El uso de la tecnología juega un papel fundamental en el procedimiento de registro de información personal, cuyos datos ahora van a una base de datos, según expertos. Cada visitante llenaba su papelito y entraba. Yo no sabía quién eran familia. Ahora, como están dentro de un mismo ticket, yo puedo determinar cuáles son familia. Jacqueline Mora, viceministra técnica de Turismo, manifestó que ante cualquier amenaza por la llegada de una persona con una enfermedad contagiosa, a través de esta herramienta tecnológica, puede tener solución de manera efectiva. Si tú tienes, por ejemplo, un hotel, un conato de incremento de los casos de COVID, pues tú puedes saber rápidamente de qué ciudades son esas personas y poder dar la alerta a nivel internacional. Nos convertimos en mejores socios comerciales de nuestros socios internacionales. Sin embargo, pasajeros en la terminal aérea de las Américas siguen enfrentando dificultad para accesar a la plataforma eTicket. No, no, yo creo que me iba a quedar entonces, porque no sabía rellenar eso por tantas letras y tantas cosas. Los textos un poquito complejos para una persona que no tenga cierta capacidad de, qué sé yo, de inteligencia. Los usuarios consideran que se debió tomar en cuenta a las personas que no manejan la tecnología. No es más rápido, pero para algunas personas es más incómodo, porque no saben manejar las redes. Pero aquí hay mucha gente que ha tenido problemas. En Europa la fila mira cómo llega, porque no sabe bregar con eso y tienen que buscar ayuda. Es de verdad un lío. Otros, en cambio, saludan la iniciativa de registro virtual. Sí, es mejor online porque así tú puedes descansar en el vuelo y no tienes que pararte y llenar ese papel. Ante los contratiempos que aún confrontan pasajeros, algunos proponen a las autoridades considerar establecer las dos modalidades de registro de información sobre salud, aduanas y migración. Vladimir Núñez, Noticias SIN.